La idea era que el intendente pueda estar presente. Surgió esta reunión de último momento con gente que vino de la Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación, pero bueno, él me pidió que le contara a los vecinos cuáles son los proyectos que tiene el municipio para este barrio. Y bueno, una obra muy esperada, muy importante y esperada por años, digamos, muchos intendentes prometieron y no lo cumplieron, que es el todo la carpeta asfáltica nueva acá en la avenida Roja, desde el ingreso al barrio hasta la intersección con la avenida Ledesma, que va a ser una obra de una erogación muy importante económica para el municipio. Y bueno, y después la puesta en valor y refuncionalización completa de la plaza que está frente al corralón municipal. Digamos, son dos obras muy importantes para el barrio que estarían enmarcadas dentro del plan de trabajo para el 2022. Bueno, siempre importante todo el acompañamiento de los funcionarios de la municipalidad de todas las áreas, por si en algún momento los vecinos necesitan charlar con alguno en particular por alguna problemática. Entonces es importante que se acerquen todos los funcionarios de las distintas áreas. Y bueno, y hoy por primera vez también contento, digamos, que se hayan acercado los 8 concejales que forman nuestro Consejo Deliberante en Palpalá, que para recepcionar, digamos, cualquier inquietud que tengan los vecinos. Y bueno, y siempre importante recordar y estar presente, como lo decía, tanto con el general Martigena, con el general Sabio, que fueron quizás las personas más importantes en la historia viva de nuestro Palpalá. Nos colaboraron todo para que esto se realice. Entonces decimos que muy buen día, muy buen festejo, ¿no es cierto?, que estamos teniendo este año después de varios tiempos, ¿no es cierto?, que estamos cumpliendo, ¿no? También desde su gestión acá como presidente del centro vecinal se ve unas mejoras en el barrio, coordinando con el municipio, con distintos actores, la fábrica Acero Zapla, y la verdad que se ve una mejora en el barrio sustancial, ¿no? Sí, ya ahora por lo menos, más ahora, ¿no es cierto?, por el anuncio que directamente dio el señor secretario, ¿no es cierto?, de la pavimentación, de la comandante Roja, hasta el empalme de la LM Valderrama, que venimos sufriendo y peleando hace muchísimo tiempo. Por eso estamos bastante contentos, ¿no es cierto?, que hayamos tenido un buen festejo. Ya por lo menos toda la LM Valderrama la tengo hasta las 42 viviendas con luz eléctrica. Aquí el empalme que tengo hasta el Zoom, donde van los chicos a recibir los cursos, salen tarde también. Únicamente me falta que me paguen una poda directamente, porque hay árboles que hicieron bastante y me están tapando la iluminación. Pero todo eso ya, pues hablando, vamos a llegar, ¿no es cierto? Yo creo que a partir de ahora vamos a tener más participación, ¿no es cierto?, porque esto es bueno. Como representantes, en este caso, de la institución,